¿Qué tal? Bienvenidos a Voces. Les saluda Jorge Marín. Hoy nos acompaña Marcoa Vázquez, como se le conoce en el arte. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para retomar, ¿no?, un poquito del tema de hoy día, ¿no? Las tradiciones, Día de Muertos y a las órdenes. Muchísimas gracias, Marco. En realidad hemos platicado cosas muy interesantes contigo y con la gente, además que a través de ti hemos podido conocer, lo cual también para nuestro público lo debemos decir. Estamos en deuda contigo en realidad por cuánta gente ha podido estar en Voces, interactuando con nuestro público, también mostrando un poco de su trabajo y sobre todo generando equilibrio. En las pláticas contigo, que es con lo que podríamos partir esta tarde, es cómo se ha generado balance o contrapeso ante una inevitable situación de cacicazgos, como en muchos otros oficios, pero que en el arte ha pesado mucho, y que a través del trabajo que realizan ustedes y de cómo se le ha generado espacios a los jóvenes artistas oaxaqueños, también se ha tenido espacio para tener alternativas y no los artistas de siempre, a los cuales desde luego también les tenemos un enorme respeto, pero si algo debe distinguir el arte en Oaxaca es la diversidad, ¿no? Claro, creo que estás en lo cierto. Oaxaca está pasando por una etapa bastante compleja, el cacicazgo está muy remarcado, los espacios son pocos, porque es un grupo de poder que no deja que entren otros, y los cotos políticos que tienen que pagar el arte son bastante severos, irreversibles, digo, para la estructura económica, social y cultural. Ahorita, si nos damos cuenta, el Estado está pasando por una crisis de educación terrible. Somos uno de los estados más afectados con esto de las reformas educativas. Y el arte, si lo vemos también como un pilar o como la columna vertebral de la economía del Estado, tenemos que voltear la cara a esto, no solamente pensar en los pintores, sino músicos, artesanos, todos los que hacen tapetes, que contribuyen a la economía del Estado, que es muy importante, y comprarles a ellos directamente su materia sin regateos, porque sacrifican todo un día para ganarse 100 pesos, y en ese 100 pesos le sumamos que tienen que sostener a 4 personas en su casa. Entonces, es complejo y tenemos que apoyar tanto al artesano, al artista y también al agricultor. Porque no podemos estar comprando especies de otro estado cuando Oaxaca tiene la capacidad para producirlos, ¿sí? Entonces, la cultura es un todo. No podemos decir que la cultura es la foto o la pintura bonita, ¿no? Entonces, vamos a educar. Y la cultura también es una forma de prevención, prevención ante el delito, prevención de salud. Esto es toda una pirámide, ¿sí? Sí, no, te decía que es una forma de vida. En realidad, los artistas han apuntalado muchas revoluciones en términos intelectuales, muchas formas de pensar han sido llevadas amasadas a distintas partes del mundo y han sido exactamente, ¿no?, han tenido su génesis en el arte y entre los artistas. Esto habla de contribuciones mucho más que estéticas, en realidad tiene un impacto medible y muy grande, tanto en la economía como en la configuración social, como nos platicabas. ¿Cómo no? Si nos damos cuenta, todo el circo que se armó desde la toma del Zócalo en México y toda esta revolución que se ha hecho, pues yo creo que son distractores que han servido, yo les llamo un circo, que el mismo sistema los armó para desviar la atención del proyecto de energía, que lo quieren privatizar. Entonces yo creo que todo fue un circo bien armado, ahora con lo del proyecto también de educación. Y nosotros como artistas, tú, él, todos somos artistas. Y tenemos que ponernos la camiseta y guerrear, pero guerrear no con un fusil, con el libro en la mano y con la verdad, que es la que nos va a dar la razón en el futuro. No podemos dejar a nuestros jóvenes que sigan disipando su tiempo en cosas no gratas cuando el Estado está pasando una situación bastante grave, un decrecimiento cultural, económico, de salud, de todo. No podemos seguir perdiendo el tiempo, ni hacer que nuestros jóvenes pierdan el tiempo. Tenemos que hablarles al grupo de poder que
que ablanden un poquito la mano, que no podemos seguir así. El Estado está realmente mal, no hay fluidez económica, solamente un grupo de, ¿qué te puedo decir? Son contaditas 10 familias que manipulan la economía en el Estado. No se puede. Claro, sobre todo en un Estado tan rico como Oaxaca, en el que debería haber, para que todos tuvieran oportunidades, alternativas, o cuando menos en el escenario más simple de todo esto, cuando menos que no hubiera tanta hambre en el estado de Oaxaca. Es inconcebible con nuestras dimensiones, con las características geográficas de Oaxaca, que existe todavía gente con problemas de hambre. A pesar de que en el poder siempre van a querer, por ejemplo, argumentar la situación geográfica y que es difícil hacer llegar la ayuda o los apoyos, Oaxaca da para todos, ¿no? Y en el arte hay un cauce importante, ¿no? Hay un cauce muy importante, pero vuelvo a repetir, los cotos políticos que tiene que pagar la cultura y las artes son grandísimos. Tan grandes son que han dañado a la cultura y son daños irreversibles. Ahorita no se está produciendo tanto arte como antes. Y si se produce arte mercenario, que le llamo yo. Y los compradores de arte, no se está vendiendo tanto arte como antes. Ha disminuido. ¿Por qué? Porque saben que no se está produciendo arte de calidad. Ya vemos, y hay personas que en verdad están produciendo y están haciendo por el Estado lo mejor que pueden. Pero si no los dejan vender, si les cierran la puerta, los espacios nada más están para ciertos grupos contaditos. No, claro. Se puede, no puede ser esto. Ahora, en Oaxaca tenemos a dos de los personajes más ricos de la República Mexicana. México, presumimos que tenemos 10 de los hombres más ricos del mundo. A mí me da vergüenza, porque hay veces que nos llenamos la boca de dulces y decimos, ay, presumimos que tenemos a los gentes más ricas del mundo. ¿Y eso en qué nos ayuda? Salir a la calle, la noticia se vuelve más deprimente si salimos a la calle y vemos las condiciones en las que viven algunas personas, porque eso habla solamente de lo escandalosa que es la disparidad y el desbalance. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ojalá también podamos, hablaste de la calidad y de los costos, también de los costos para adquirir y de la voluntad que viene decreciendo de la gente para adquirir arte. Yo creo que ese va a ser el tema con el que vamos a regresar, así que amigos, no se vayan, va a estar muy interesante la segunda mitad del Voces de esta noche. Ya volvemos.